preguntar. Les dejé unos popotitos ahí en su asiento. Tomen el popotito, venga. Vas a hacer el capítulo. Lo está checando, ¿sí? Chécalo sí, bien. Obviamente. Bien. ¿Por qué tengo que verlo? Chécalo bien. Lo que el niño se va a llevar es una... ¿Qué a correr? A la one, a la two, a la one, two, van. El chisme, que estaba feo, que era naco, que estaba flaco, no sé qué fue lo que estaban diciendo. Estaban diciendo de varios. De todo. Entonces, ¿qué fue? Pues aquí tenemos que tomar el consejo de nuestro amigo Eduardo. Bueno, muchachas. ¿Qué fue lo que dijo Eduardo? Que no les pareció. Pues había muchas opiniones, pero creo que tengo que decir ya el signo. No, quiero saber por qué. ¿Por qué? A ver, chan. Bueno, no nos gustó que porque es... un mantenido, que porque se hace pasar como... Sí, pero está complejo, porque dijo de varios, del Capricornio dijo que le gustaba que lo mantuvieran las viejas. Entonces, para ponerle así como... Sí, entonces, la verdad, estoy confundida, mejor usted dígame, ¿cree que se... Ok, aquí en playas de Van Nuys, California. Y usted ni haga Google porque nunca va a encontrar playas en Van Nuys. Te lo advierto de una vez. Ok, Sagitario, ya me dijiste que uno acabó de convencerlas. Y yo, la verdad, pues del único que me acuerdo que dijeron eso es del Capricornio. Le dejé tarea a usted en casita. ¿Quién cree que se va? Capricornio, Leo. ¿Cómo la mujer? ¿Cómo le hace el hombre? Su pasión es bailar. Shake it, shake it, shake it. Ella es Aries. Es Santiago, República Dominicana. Esta morenaza de fuego le fascina, como dicen los gabachos, el hiking. ¿Qué quiere eso decir? Escalar montaña, caminar por la montaña, de ahí ese pierno loco. Cáncer. De Lima, Perú. Caballeros, esto sí les va a salir cariñoso porque su hobby es shopping, shopping, shopping. Ella es Virgo. Del San Salvador, El Salvador. Le encanta cantar. Y encantar de azul blue, como el océano. Blue, 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 blue. Ella es Libra. Y por último, otra mexicana. De Guadalajara, Jalisco, México. Este cuerpazo se lo debe a que es un amante de levantar pesas. Mientras ustedes, más vale que levanten pesos. ¡Sagitario! ¿Qué es eso? Ya se ahoga. Una mujer que no le interesa el dinero para nada, pero sí le interesa, de acuerdo a su carta. Ahora vamos con Sagitario. El amor de verano. ¿Qué te puedo decir yo? Mis pobres adorados y no.
inútiles se saben dos palabras, ya se los he dicho. Y una de ellas es vuelta, vuelta, vuelta. Y ni siquiera le sale bien, ¿ven? ¡Vuelta! Ok, miren, aprendan ya ustedes pequeños inútiles. Aquí mi compadre Tauro, no lo dijimos, Rumania. Ya nos contó hace rato que vivió en España. Y acá no, 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 un estuche de monerías. Español, rumano y tal. Mira, agradezca la dura. Así bonito como, desde que te vi me enamoré de ti. ¿De qué entiendo? Fresco, pero no importa, son muy bonitas. Siéntate. Lo esté yo queriendo vender de más, pero tú, ok, Capricornio, dinos en... ¿Tú, Géminis? Español. Diles algo de, desde que te vi me enamoré de ti, para ver si suena igual de hermoso que el... ¿No? ¿Su maestro? ¿Te gustó alguno de los tres? Bueno, creo que, pues, todos tienen algo, pero pues me tengo que decidir por uno, así que, pues, me gustó la sinceridad de este chico y creo que también, pues, a mí me gusta el ejercicio, así que creo que físicamente se ve bien, creo que seríamos compatibles en eso, así que, pues, decidí por Capricornio. ¡Chiquini a la orden el día de hoy! Y Libra, que venga, venga, comadre, venga para acá. La Libra que ha estado tan calladita ella. Cuénteme. ¿Cómo le gustan los hombres, comadre? Tiene educación, un hombre que le gusta darle a la más interesante. ¿Te gustó alguno de los que están aquí? ¿Los describiste? Porque yo, la verdad, no sé si vino, hija. ¡Caminado! Ok, no. Entonces, el único que dijiste que podría escogerlo o de plano no quieres escogerlo. Lo escojo para el momento, ¿sí? Oh.